Juan David Orlandi, representando al Colegio Villa Margarita, fue el único patinador ocañero que logró cumplir los tiempos requeridos en los pasados departamentales en Cúcuta, por lo que es una de las cuatro cartas que tendrá Norte de Santander en la fase nacional de los Juegos Intercolegiados, que este año tienen como sede la ciudad de Valledupar. Sí, gracias a Dios pasé a fases nacionales en los Juegos Intercolegiados, ya representando al departamento de Norte de Santander, y mis expectativas son muy buenas, ya que he entrenado demasiado duro, ya sea quedar entre los 10 primeros y ganar medalla en las pruebas de fondo. Su preparación la ha intensificado con el objetivo de alcanzar los primeros lugares. Y todos los días estoy entrenando, 9 de la mañana acá en la pista, después pasamos para el gimnasio, otra vez acá en la pista y otros días son en la mañana bicicleta, patines en la mañana y patines en la noche o en la tarde. La capital del Cesar espera por este patinador ocañero que comenzará su participación a partir del 26 de mayo. Muchos éxitos, Juan David Orlandi.